Con esta colección de Soft Romance vamos a hacer nuestro, nuestra tarjeta de estrella o nuestro mini álbum de estrella, dependiendo de, de, de la función que le queramos dar. Vale, pues eh, vamos a cortar a 15 centímetros, ¿vale? Todas las hojas. Entonces, lo que va a hacer es que vamos a tener ese ancho de 15 centímetros. De, de largo, son 12 pulgadas. Entonces, eh, lo que hago es dividir a 6, porque es 31, 30 centímetros, o 31, entonces te voy a cortar a 15,24, que sería la, la mitad, ¿vale? Porque las hojas van por, por pulgadas, son de, de, 12, de 12 pulgadas, entonces se trabaja mejor con pulgadas. ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Venga, no tardes! Vale, pues sabemos que tenemos que doblar a 4 pulgadas por, por cada lado, con lo cual nos saldrá una dobleza a las 4 pulgadas, otra a las 6 y otra a las 8 pulgadas, ¿vale? Eso sí, marcar bien todas las dobleces porque esa va a ser la, la estructura de, de nuestra base de estrella, ¿vale? Nos quedaría así. Cuando lo doblemos y visto desde arriba nos hace como, como una W o una M dependiendo de de cómo lo queráis ver ¿vale? estas cartulinas tienen un poquito de, de textura con lo cual va a venir muy bien para la adherencia de, del pegamento y son de tamaño folio con lo cual son más estrechitas no son de 30 y 30 y algo centímetros no son de 31 centímetros son algo más más pequeñitas vale son de tamaño folio entonces de ancho siempre van a ser 15 centímetros y de largo son un poquito más pequeñas que las que las hojas de de scrap que las hojas que vienen decoradas de soft romance vale con lo cual como veis son eh, la base es más pequeña y la cartulina decorada es un poquito más grande con lo cual cuando vayamos a pasar nuestro álbum, las hojas se van a ir abriendo solas, ya lo veréis que os, que os lo enseño cómo funciona. Eh, vais abriendo una y van a ir todas detrás automáticamente pasando solas, con lo cual es una gozada para, para verlos. Un, es un disfrute para la vista, si, si lo podéis decir así, ¿vale? Entonces, eh, la verdad que hace un efecto muy chulo y la persona que lo recibió le gustó muchísimo. Entonces, eh, una vez que ya tengamos hechas todas las copias, calcular cuántas copias queréis, cuántas páginas queréis, eh, y lo vais pegando, ¿vale? Yo en este caso eh, creo que puse unas 12 hojas, creo recordar, no, no recordar muy bien, pero vamos que si necesitáis más, ponéis más, si necesitáis menos, pues ponéis menos. Yo creo que el mínimo sería ponerle 6 hojas, para que se nos quede una estrella de seis de puntas, ¿vale? Como mínimo. Aquí me veis pegando y abriendo para que coincidan bien eh, el extremo de la, o sea, la parte de la, de la izquierda de la cartulina, ¿vale? Y ahora voy a por la parte derecha y simplemente es ponerle pegamento, como la primera lo hemos hecho bien, simplemente coloco pego aprieto y ya está listo. ¿Vale? No hay que buscarle mucho más. Eso sí, la primera parte que peguéis, hacerlo con cuidado, fijaros bien. No se lo cuentes a nadie, pero aquí tienes una campanita para no perderte nada. Una vez que tengamos hecha la primera copia, pues simplemente vamos a ir pegando pues las demás, ¿vale? Entonces, si queréis hacerlo de este estilo, es decir, de simplemente colocar bien a la derecha, poner pegamento y cerrar es también mucho más fácil que estar mirando, colocando y, y midiendo. Eso sí, consejo, eh, truco, astucia, ya me conocéis, ¿vale? Eh, pegarlo bien y mirar bien y recortar bien eh, las medidas. Si lo hacéis bien, de verdad sale un álbum, es un álbum que sale solo, es un mini álbum que sale solo y queda súper bonito, ¿vale? Una vez que tengamos todas nuestras copias, que aquí además se ven muy bien, creo que son unas 10 o 12, ahora las vuelvo otra vez a contar y os pongo el numerito arriba escrito, <laughs> por si acaso, ¿vale? Entonces, eh, si vemos que se nos ha salido un poquitito, por ejemplo, aquí una mini rayita, podemos corregir, ¿vale? Y recortar. Si a la hora de pegar no nos ha quedado bien, lo que nos interesa es que a la hora de pegar nos quede bien, porque si no, no nos va a cerrar bien el álbum, ¿vale? Pongo pegamento. Solo en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque cuando lo vaya a abrir necesito que sea un álbum flexible. Esa parte de ahí no hace falta pegamento. Necesito que sea un álbum flexible, que yo cuando lo abra me permita hacer el efecto estrella. Y que cuando lo cierre no se me abra eh, la página por delante, ¿vale? Entonces, eso es importante, poner siempre pegamento en, en la parte externa. De, de las cartulinas en la parte que va a ir interna o donde van las dobleces no pongáis pegamento porque si no se os va a abrir del otro lado vale consejo truco astucia de acuerdo <laughs> sé que lo digo muchas veces pero es, es, es importante vale una vez que tengamos todo el pack completo ya veis que os enseño solo dos, dos hojas veis aquí lo que os digo que según voy abriendo una ya se me va Pasando a la otra automáticamente, se me va levantando automáticamente la otra hoja, ¿vale? Es el efecto que os decía y queda así de bonito. Un, un efecto estrella precioso en colores rosas y, y morados pasteles con, con florecitas pequeñas. Bueno, eso lo hace el papel. ¡Suscríbete! Pero lo que os quería decir, que eso lo hace el papel pero que eh, queda súper bonito y hace un efecto wow cuando lo regaláis, estupendo. Voy a forrar las tapas. Entonces, para las tapas tengo una hoja de 30x30. Las cartulinas son un poquito más pequeñas, con lo cual voy a dividir por la mitad, como veis en diagonal, para, para hacer eh, el forrado de... De las de las dos cartulinas, como veis me queda el espacio justo para hacer la encuadernación, ¿vale? Si tenéis eh, hojas de sobra para hacer la misma encuadernación, os recomiendo ut utilizar un poquitín más de papel. Aquí eh, me quedó un poquitín justo eh, por un lado, ¿vale? Entonces, si tenéis de sobra o material de sobra, eh, usarlo confortablemente, ¿vale? Porque pues eso, al final aquí a la parte de izquierda y la parte de abajo, a la hora de meter el papel para adentro, me, me costó un poquito, me tocó poner eh, pinzas y, y, y esperar bastante más, más tiempo a que a que se pegara todo bien, ¿vale? Aquí donde me veis ahora poniendo pegamento es un poquitito justo como veis reciclo las las cartulinas esta es la parte de atrás de una de las de los packs de, de donde vienen las cartulinas blancas y, y veis que ya se me acaba un pack y, y aprovechado y he dicho yo bueno pues esta cartulina que es eh, durita voy a aprovecharla y así me salen las pastas para para este para este álbum ¿Vale? Me veis ahí que aprieto varias veces porque se me, va, se me va levantando un poco. Eso sí, no pasa nada porque luego no se va a ver en absoluto la parte de abajo, ¿vale? Lo que sí que quiero es que se me quede por lo menos forrado los cuatro lados o que se me vean bien los cuatro lados y, y que se me quede bien la parte de adelante. Porque esta parte de aquí, aunque tenga la pegatina azul, no se va a ver en absoluto, para nada, ya lo veréis enseguida. Venga, dale a la campana. Vale, esto es lo que os decía de las pinzas. <laughs> Le he puesto muchísimas pinzas para que no se me levante por ningún sitio, porque es eh, una línea un poquitín estrecha para próximos eh, tutoriales o para próximos álbumes. No os preocupéis, lo haré mejor, ¿vale? Prometido, aprendo de mis errores también. <laughs> Entonces, eh, de momento, como veis, no se aprecia para nada que lo hemos recortado un poquitín justo. Mínimo, yo diría que es un centímetro y medio para poner eh, detrás eh, a la cartulina y que se nos quede a gusto, ¿vale? Aquí simplemente estoy mirando a ver cómo, cómo poner la, la base, la portada y la contraportada o la portada y la parte final para que me queden bien. Una vez que ya lo tengo colocado y decidido qué parte quiero en qué sitio, vamos a ponerle pegamento eh, en todo, ¿vale? En todo, el, en todo el largo amarillo. Si es verdad que para unir ambas hojas os he dicho que en la parte donde estaba la doblez no le echaréis pegamento, ahora sí. Ponerle pegamento en todo, en todo, en todo. Para que nosotros cuando pongamos la portada, o nosotras cuando pongamos la portada, no se nos vea absolutamente nada. Ni la, el cartón marrón, ni las cartulinas amarillas, ¿vale? Para evitar las pompas de, de aire que se nos puedan hacer, porque cuando lo ponemos, pues no es. Eh, pues puede pasar que se nos, se nos hagan pompas de, de aire. Entonces, eh, apretar. Yo he cogido un trocito de cartón que me sobraba. Si tenéis plegadora, si lo hacéis con la mano, si tenéis una regla, pasarle bien, siempre mínimo una, una capa, ¿vale? Una vez, una pasada o dos, para, para eso, para quitar las pompas de aire y que se os adhiera bien eh, el pegamento, ¿vale? Entonces aquí, como me veis, le voy dando una pasada con todo con, con los dedos para apretarlo, apretarlo todo un poco a, a conciencia. Pues una vez que tenemos hecha o pegada ya la portada, vamos a ir con la parte final, es decir, con eh, pues la, la, última, la última página, ¿vale? Entonces vamos a hacer una copia igual que la portada, como me veis, he aprovechado la misma decoración o el mismo papel y de ahí que me da un poquillo de problemas para doblarlo, pero... Ya veis que no pasa nada, y eh, igualmente, pues vamos apretando y vamos calculando que se nos quede bien todo el álbum, ¿vale? Porque si se nos tuerce un poquito, se nos queda un poquito en diagonal, pues no se nos va a abrir bien y no va a quedar igual que, que si lo ponemos, si, si lo ponemos en su sitio, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo tengamos todo bien, bien plegado, ¿vale? Simplemente, como veis, pues sigue haciendo la forma de, de estrella que queda súper bonita. Eso sí, a la decoración no le voy a poner mucho volumen, ¿vale? Vamos con la decoración. Este va a ser un regalo, de hecho es una tarjeta de grupo, o va a ir para una tarjeta de grupo para que cada persona pueda firmar en una de las solapitas de la estrella. La persona a la que se lo vamos a regalar se llama Severín, entonces eh, lo que he hecho ha sido una primera prueba en cartulina amarilla, que no se lo voy a utilizar, pero me ha valido para tener las tres rayas, es decir, la base, la zona del medio y la zona superior de, de nuestras letras. He aprovechado un poquito de, de washi tape para colocar las letras cada una en su lugar y como ya he visto que la prueba que tengo es la que me gusta, pues simplemente es eh, seguir con la misma línea, es decir, voy a repetir el mismo proceso. Aprovecho y le estoy haciendo aquí unas rayitas para saber, porque cuando le doy la vuelta al washi tape no lo veo y de hecho tiene dos capas de washi tape, porque con una solo eh, se me iban despegando, ¿vale? Entonces he puesto dos, dos capas de washi tape y coloco ahí donde está justo la raya en el centro para que me salgan centradas las líneas y luego la línea E la letra E la voy a repetir tres veces ahí en los huecos vale porque es la que se repite no tengo tres diecat con la letra E o no tengo en fin en este caso si os pasa como a mí que que no tenéis abecedarios repetidos pues viene bien como técnica o como truco vale eso sí, como me veis, voy dejando el hueco. Perdón, no sé por qué se, se queda como en amarillo algunas veces el, el vídeo, pero, pero bueno, mmm, no pasa nada. Para que veáis un poco el proceso, creo que por lo menos se ve bien. Eh, eso sí, me veis quitando con cuidado las letras, ¿vale? Y voy a guardar el trocito o el puntito de la letra R, ¿vale? Ahora me veréis que que lo guardo, la letra E simplemente colocamos en su sitio por la línea central. La, lo bueno que tiene la letra E es que podéis seguir la barra de medio de, de la letra E mayúscula para guiaros con con, con S. Si ¿qué os iba a decir? sí, si tenéis eh, otro tipo de de letra que se os repita, por ejemplo, puede ser una A, como yo que sé, la palabra o el, o el nombre de Alba, por ejemplo, la tenéis al principio y al final, marcar bien dónde va a ir la mitad, ¿vale? O Rocío, o que tiene dos Os, entonces marcar bien la letra que se os repite, dónde va a ir en el centro, ¿vale? Yo aquí en este ratito he aprovechado para explicaros eso y he, he pasado la, por la máquina de Sifix, de tenéis cualquier otra máquina de recorte también vale, ¿vale? Eh, y nada, pues simplemente ir colocando la E eh, tres veces y pasándola tres veces por la máquina de, de C fix hasta que el resultado pues, eh, sea el que, el que nos gusta y el que nos, el que nos conviene. También os recomiendo ponerle las rayas de arriba y de abajo para, no, para guiarnos mejor, ¿vale? Una vez que ya lo tengamos hecho, vamos a borrar con, con una goma, y aprovecho la de detrás del portaminas, eh, las rayitas que le hemos hecho, claro, para que, para que no se vea. Que todavía no estás suscrito, suscrita. Corre aquí, dale a la campanita. ¡Corre, corre, corre, corre! Para no perderte nada. Seguimos con el vídeo. Vale, he cogido dos tiras de Velum y he cogido estos rotuladores porque la temática va con rosa y con morados. Entonces, eh, voy mezclando los colores. Eh, en este caso voy a utilizar la parte de arriba para poner solo un color y la parte de abajo voy a darle dos capas o varias capas, ¿vale? Si tenéis eh, como he hecho yo entre la opción de poner rotuladores eh, con punta plana, o sea, con la parte más, más ancha, mejor, porque vais a tardar menos tiempo, ¿vale? Luego, dependiendo de lo que queráis, yo aquí voy probando, eh, poniendo encima el resultado, que quiero colores, pues, un poco más vivos, un poco más, más activos, que se note también el fondo, pero que parezca como difuminado, ¿vale? Entonces, voy a coger el de abajo porque me gusta más, resalta más y, y se ve mejor. Basta, para gusto los colores Si queréis un color más clarito Pues tenéis la opción de arriba ¿Quieres ver otros vídeos relacionados con este mismo tema? Pincha aquí en la i Que seguro te pueden venir muy bien eh, Luego eso sí eh, A la hora de, de pegarlo Yo recomiendo 200% usar eh, La cinta de, de Doble cara transparente porque se pega muy bien el velum, porque es transparente, no se ve, porque no ocupa mucho, ¿vale? Y, y el objetivo de, de, la, de la tarjeta es poderla abrir eh, 360 grados, ¿vale? Con lo cual, pues eh, no, no quiero darle en este caso volumen. Si es para otra ocasión queréis darle volumen, a lo mejor con, con, con foam o con cinta doble cara con, con un poquito de espuma. Pues eh, le puede venir muy bien. Para los rotuladores, eh, para usarlos lo mejor posible o que el resultado sea el óptimo para pintar encima de velum os recomiendo eh, rotuladores de base de alcohol o que sean indelebles, de estos que, que no se borran aunque pintéis encima de, de plásticos o, o, de, o de metales o de CDs, ¿vale? Que sean que sean resistentes y que no se no se no se borren vale aquí simplemente perdón otra vez porque se pongan amarillo recortamos el sobrante si si es que si es que es el caso y luego pues nada simplemente con el con este pegamento de, de vinílico que viene muy bien eh, muy contenta del descubrimiento eh, os lo he dicho antes he probado las dos y yo estoy probando las dos estas eh, eh, los dos pegamentos perdón este es pegamento vinílico y lo que he hecho ha sido mezclarlo con un 10% mental en este botecito que tiene un aplicador eh, fino de eh, de metal eh, lo bueno que tiene que acabo de descubrir que el pegamento o este pegamento de vinílico o eh, taquiglú también va muy bien para el vellum el velum es como el papel este vegetal es un poquito como si fuera un poquito plastificado un poquito plástico vale no todos los pegamentos valen lo bueno que tiene es que es semi transparente eh, entonces voy a darle una puntita de, de pegamento en allá donde lo necesite es decir la N, la E, por ejemplo, todas esas zonas que se pueden levantar, eh, le voy a dar una, una puntita de pegamento para que se fije bien y a la hora de manipularlo, a la hora de tocarlo, igual que la S, por ejemplo, las dos onditas de la S se me queden, se me queden bien pegadas, ¿vale? Igual que la N, la E. Vamos con el punteado. Si no sabes o te faltan ideas para hacer punteado, por aquí te dejo el enlace hacia la técnica de punteado y puntos de libro que te puede venir. Muy, muy bien, es muy interesante, así que corre y no te lo pierdas. ¿Qué deciros? Eh, elijo la técnica de punteado porque me parece que queda muy bien, destaca el, el nombre, ¿vale? Que es para, para regalar para una persona, con lo cual eh, adquiere protagonismo y le da ese toque de vidilla que, 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 que quiero, tan resultón, ¿vale? Con algo sencillo, que queda muy bien. Entonces eh, simplemente voy marcando cada 2 milímetros, es decir, hago una rayita de 2 milímetros, y en los 2 milímetros siguientes no pongo, no pongo la rayita. Eh, esta decoración es muy muy sencilla de hacer, ¿vale? Lo que he hecho es que he aprovechado para eh, el motivo de las tacitas y las teteras, he recortado una tetera y he recortado dos tacitas que se parecen pero no son iguales con los restos de papel que me quedaban de decorar la portada. Y la portada final, no sé cómo llamarlo, la última página. <laughs> Entonces, eh, aquí me veis simplemente poniendo cinta de doble cara al velum eh, para que se adhiera y se nos quede bien, bien fija en la portada. Podéis ponerle también detrás del nombre de, de la persona a la que va. Pero yo en este caso eh, no le he puesto, no sé, me ha dado por ahí, he dicho, digo, así se ve, se ve mejor la, la parte final, se ve más, más blanquito, y al final se queda realmente una, una semi-transparencia sobre papel de Vellum o papel vegetal, ¿vale? Que, que ya me habéis preguntado que, a qué corresponde más o menos el papel velú. Yo es que como aquí se le dice así, pues me lo he aprendido así, así que ya lo siento. Pero si tenéis preguntas o dudas, ya sabéis, por un comentario a mí me encanta leeros y siempre que puedo respondo, ¿vale? Así que no lo dudéis. Eh, me veis aquí colocando la decoración. Eh, voy a poner una tacita arriba y solo voy a poner pegamento en la zona en la que va a ir pegada a la cartulina morada, ¿vale? La inclino un poquito así como si estuviera echando un poquito de té. Y lo que intento o quiero es que no se me doble, es decir, que no se me quede como un escaloncito entre la cartulina morada y la base que tengo ya con flores, teteras y, y tazas. Porque si no, la, si lo pegamos todo, va a ser como un escaloncito, al final va a quedar un poquitín feo. O por lo menos a mí no es lo que me gusta o no voy buscando eso, ¿vale? Depende, ya os digo siempre, de vuestros trabajos y de, y de lo que estéis buscando. Yo no lo recomiendo, pero si vais buscando eso que se quede bien, bien pegado, pues eh, adelante y, y se si os quedará el, el escaloncito. Eh, eso sí, como veis, he buscado algo sencillo porque ya de por sí la, la, el papel de fondo tiene mucho dibujo. Y lo que quiero ahora es que destaque el nombre, ¿vale? Quiero que destaque la persona a la que va. Pues así quedaría como un librito, ¿vale? Para que lo veáis bien. Y simplemente lo que os decía, por los dos diferentes tamaños de hojas entre las amarillas y las decoradas, va automáticamente pasando solo. Entonces es una pasada. Y si lo abrís al completo, queda esta forma de estrella tan, tan bonita. Si ya has llegado hasta aquí, te dejo por aquí dos vídeos que te pueden venir bien. Un enlace para que te suscribas a mi canal y no dudes en preguntarme por comentarios todo lo que te haga falta. Un besazo muy grande y gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos pronto. Adiós.